Hello, I am Ms. Tara Pinkle, stinkingly rich adventurer, crypt robber, and member of the Guild of Historical Hooligans. We basically go around locating breathtaking and stunning lost or hidden temples, tombs, and shrines, then rob them and blow them up. Heaps of fun. No need to be formal. You can call me Lady Pinkle, or simply Lady Pinkle. I'll be guiding you through all the nasty business going on at the museum. Have you not heard about it? Oh, wacky isn't the word. There's this nutty failed stage hypnotist called Lord Crowley Mesmer, taken over the place. Seriously, he's got hypnotized ruffian goonworms infesting every exhibit and diorama in the shop. Wrecked the place. It all started when yours truly found a magical artifact called the Stone Carrot. It's the very one the great concrete donkey followed when he made the Worms universe. Mesmer got wind of it on display at the museum and nabbed it. He's trying to learn its magical properties so he can enhance his own feeble hypnotic powers. If he succeeds, your worm universe will be his playground for eternity, so it's up to you to stop the blighter. I'm going to give you a helping hand all the way from my humble home, Pinkle Manor, on a little patch of land I own called Buckinghamshire. I've sent my butler to scurry about in museum grounds, providing you with intel on Mesmer and to supply you with weapons and whatnot. Your greatest hope is to find the golden child of worm lore. There's one in every generation of worms. This kid has strange telekinetic powers that can block Mesmer's influence. Even with the Stone Carrot. Locate the brat and keep him safe, yeah? I can see everything going on as I've hacked the museum's CCTV system. I try not to level the place as there's some nice stuff in there I want to nick. Talk soon and good luck. Pues muy buenas, grupo. Ya estamos aquí en otro vídeo más de los juegos del Plus. Así que... vamos a empezar con este, el War, que supuestamente es el juego potente del mes. Que bueno, de potente se queda, no sé, para mí se queda corto. Aunque Worms es una saga de juego bastante buena, muy estrategia, muy mata amigos. Y vamos a echarle una pequeña partidita y luego vemos cómo es el otro también, porque hay dos. Así que vamos allá. Si me carga, claro. Voy a estar un ratito porque... Oh, you look like a good chap to be in a scrap with. That's one of the enemy goons over there. Afraid you're going to have to eliminate pretty much all of the baddies. Remember, we need to get that ancient artifact, the Stone Carrot, back from Mesmer. Vale. We'll all be his slaves. Then I'll have to kill a lot of you, and I have a garden party this weekend too. Qué humor. Let's go. Vamos allá. ¿Salto? Ah, con el cuadrado puedo saltar. No hay tiempo, ahora que lo pienso. Yeah. Vale. Escoger un arma. ¿Qué es esto? Puño de fuego. Para comprar. ¿Cómo que para comprar? ¿No conseguí un arma o qué? Ah, la comba. La comba es mítica. Nah, fuera comba. A ver. Acércate para darle el puñetazo definitivo. A ver, chaval. ¡Oye! ¡Oh, Ryugen! Muerto. Explota, ¿no? Yeah. Vale. Tengo que seguir hacia adelante. ¡Uh! Mierda. Ah, no, espera. No puedo saber. Ah, se me acabó el tiempo. A ver. Show Ryugen. Mierda, que me hago ahí. ¡Ay, Dios! ¡Que explota! ¡No! Ah, me muero. No, no me he muerto de milagro. así de fácil los estoy matando. Nah, pero esto es mejor jugarlo con gente, ¿eh? Porque... esto es el modo historieta, no tiene mucha complejidad. ¡Venga, hombre! ¿Qué está? En la caja. Para seleccionar otro arma. ¡Oh, el gancho! A ver. ¡Ay! ¡Ole! Vale, escoge este punto de control. Oh, ¿esto es un punto de control? Curioso. Vale, venga, vamos. Vale, muy interesante el punto de control. Salta. Salta hacia adelante, hombre. La desesperación de que van lentos, la verdad. Venga, otra arma. Eso es otra arma, ¿no? Escoge esta. A ver, ¿cuál es esta? ¿Esto qué es? Uzi. A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh! Vale, esto es el tutorial. Me está enseñando a usar los controles, la verdad. Porque no está el tiempo, ¿vale? Pero una vez que utilizas un arma, el tiempo se agota. El tiempo se agota, vamos. Y hay un tiempo límite de usar. ¿Esto qué es? Ataque aéreo. Ah, amigo. Vale, este. Vamos a usar aquí. Wow. A tomar por el culo. Tenéis que morir. Tú sobre todo, o sea, vamos. Tú vas a caer fuera del mapa, que es distinto. Well done. You're practically in one piece, and the enemy got a bloody nose for their trouble. That'll learn them. It's not how I'd have done it, though. As a crypt creeper, about now I'd have had a rare artifact in my backpack, and this museum would be on fire. But still, jolly good effort. Gracias. Victory. Vale, continúa. Esto no ha valido. Esto es un tutorial, ¿vale? I'm Miss Tara Pinkle. Uber rich crypt robber and vale, no me interesa. No me interesa mucho. A ver, local. PS, local. Campaña. Lord Crowley Mesmer, sí, la historia que... A ver. Este es el que he hecho, ¿no? O sea, sí. Vale. Vamos allá. Oh, sí, topos. Un topillo. Vamos a ver qué tal está. Ya un poquito más la mecánica en sí, ¿no? Porque esto no me ha parecido muy complicado. There's your man in the field, fully briefed on a mission by me. You would have expected, but not. I got mixed up and briefed one of the enemy worms instead. Sorry, might be prudent to kill them all. Vale, a ver. ¿Ves? Ahora hay tiempo. Ahora hay que... Supuestamente los azules eran los malos. ¡Oh! Lanzacohetes. ¡No! Creo que me he dado a mí mismo y todo. ¿No? ¡Oh! Y le he matado al otro también. ¡Bunga! ¡Bunga! Vale. Ese... Sabía yo que me iba a joder un poco vivo. ¡Yeah! ¿Qué haces disparando dos veces? ¡Cabronazo! Venga, mi turno. Te vas a enterar, chaval. No, el fuego que me mata. Ahora. A ver, ¿tengo más armas? No, solo tengo lanzacohetes. Pues nada, te vas a comer. Ajá, we're in. See this doorway. I very much suspect it's some kind. No jodas, ¿de verdad? Yo no lo habría adivinado. The enemy know I've worked out the doorway's special secret too. They're getting very edgy. You, Chumley, need to dispatch those bad lads without further ado. Beastly, but necessary. Tú lo has dicho. Vale, tengo curiosidad por este bicho. No consigo... No sé. No consigo destruir las... estas, pero bueno. Vale, a ver. ¡Oh, arma! ¡Armí! No jodas, que el puto control me quita mi turno. Pues como que no vale un poco, ¿no? Gasta tu turno, venga. A ver, yo quiero el arma. Ahí, ahí. A ver, ¿qué es esto? Vale. No me lo esperaba, tú. No me lo esperaba para nada. Oh, hay uno arriba, qué cabrón. Ese ¿Qué he ganado? Sabía yo que me... ¡Ah, pa'l pringao! ¡Sweet River! A ver, no sé cómo lo voy a alcanzar a... ¡No! Sube. Ahí, a ver. No, la ha dado. Qué putada. Bueno, el de abajo no va a hacer nada, porque total, no sé, ya digo, no se va a ni mover ya, la cuerda. Ah, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ja, va a acabar. A ver, tengo que matar al de arriba. ¿Cómo mato al de arriba? No lo sé. ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué putada! No, si me mataré yo solo, ya veréis. Ay, es que tengo el lanzacohetes, ¿no? ¡Qué cabrón! Es que tengo el lanzacohetes, ¿no? ¿Cuál tengo? A ver ahora. Sí, tenía lanzacohetes, macho. Por eso me estaba matando yo solo. Joder. Nah, me va a dar. Qué cabrón. ¡Uy! Venga, hay que llegar. Venga. Joder, si llego a saber que tenía lanzacohetes, pues no... ¡Ay, por Dios! A ver, a ver. A tomar por culo. Y encima te jodes. Bunga, bunga. Vale, ya está, puerta abierta. Que no sé lo que hacen los verdes. Estará... Ahí hay un par de verdes, pero... No sé. No sé. A ver, no. No sé cuál es el objetivo de los verdes. Llevai. A veces llegas antes saltando, otras veces el personaje se pone a hacer un poco el tonto. Todos los War. El salto es un poco su normalito. Toma ya. A ver. Ese era el jefe final, ¿no? Creo yo, creo recordar. Me ha parecido ver antes. Hombre, es que si le das el turno gratis, pues... ¿Sabes? Que no me parece realmente justo. A ver, ¿qué hace eso? ¿Qué hacía eso? No me acuerdo. Ah, no, el jefe es el gordo, abajo. A ver. Las armas dentro de una caja de equipo permanente... ¡Oh, dinamita! Dinamita, macho. ¿Cómo que me...? No jodas. La caída me ha quitado uno de vida y he perdido el turno. Dudo mucho que vayan a golpear ahí. Ah, pues mira qué tonto es. Muy bien. ¡Sal! Adiós. ¡Uga! ¡Uy! Ahora verás, ahora verás. Ahora vas tú. A ver. No. Azúcar. ¿Dónde está? Aquí. ¡A tomar un poco! ¡Wala! El desastre que hacen, tú. Vale, ya solo me queda uno, el de arriba. ¡Míralo! ¡Qué puntería, ¿no? Tú que un golpe más así me mata. Tengo que ponerme una... Tengo que ponerme... A ver. En un sitio... No sé. A ver. A ver ahora. ¡Oh! ¡La ha rozado, macho! ¡No me jodas! Le ha rozado la cabeza, porque vamos. O sea, no me jodas que no le he dado. O sea, de verdad, o sea. No, no me jodas que no le he dado. O sea, sí. ¿A que no le doy? Toma por saco, coño. O sea, de verdad, o sea. El cohete de antes. But it's not back to Pinkle Manor for cucumber sandwiches and witty banter with the butler just yet. We need that stone carrot back from Mesmer pronto. Bueno, casi me muero, pero lo he hecho. Es que todavía no me lo creo. Vaya puntería de mis narices. Vale, pues, oye, la verdad que... No sabía que tenía campaña. Yo sabía que era... contra amigos y esto. No sabía que tenía un modo historia. Puede ser interesante jugarlo. Y prácticamente esto es War. Lo que pasa que, claro, yo estoy jugando en modo historia. Pero realmente si juegas con gente... Uy, Alien Invasión. ¿Qué es esto? Ah, una expansión, ¿no? Vale. Normalmente si juegas con alguien, pues cada jugador tiene un par de gusanos y os matas entre ellos. Por eso lo de mata amigos, porque aquí las amistades se destrozan totalmente. Pues nada, voy a dejarlo aquí y vamos al siguiente juego. Pues estamos aquí en el juego de BOUND, o como se llame. No sé ni de qué va este juego ni nada. Que igual puede ser el mejor juego del mes y lo he traído... Oh, PlayStation VR y todo, qué curioso. Espero que no me meta copyright porque en el anterior vídeo de Plus me metieron. Es que no sé ni de qué va. Como sé de música, pues como que la he cagado. Literal, ¿eh? En el anterior vídeo del Plus sí que me metieron un pequeño... No pasó nada, pero sí que me metieron un copyright. Además en dos escenas, ¿eh? De un minuto. Bueno, no, ni de un minuto. Era de 30 segundos. Vale. Espero que no sea un juego de cinemáticas porque... Ah, no. Vale. Vale, por lo que veo soy una embarazada. Oh, pues es bonito, ¿eh? Tengo que decir que me ha sorprendido una cosa, que cuando lo he encendido... Santa Mónica Studios. Los de God of War. Increíble. Increíble, la verdad. Está muy bien hecho, ¿eh? La arena y todo eso. Ya quisiera vivir yo en una playa como esta. Pero bueno, vamos al agua a ver cómo son las mecánicas del agua. Ah, no puedo ir al agua. Vale, pues ¿a dónde tengo que ir? Menú. Me imagino que no correré. Ah, sí, mira. Como que anda más rápido con este botón. ¿Qué pasa? Ah, vale. Vamos a ver, joder. A ver si empieza. A ver si me dan una pista de qué va el juego. Porque igual el juego solo va de una mujer embarazada que se tumba en la playa a tomar el sol. La verdad que sería el mejor juego del año, ¿eh? Yo lo llevaría a GOTY y todo. Algo tiene que pasar, hombre. A ver. A ver, venga. Venga, venga. Joder, el cargado es un poco largo, la verdad. Dios mío. Joder. Qué tardón es el cargado, macho. Me da tiempo a ver una botellita. La que me estaba bebiendo. Ya está, terminada. Pues literal, se había petado el juego. A ver. A ver. ¿Esto es una pelea? Tiene pinta de pelea. Los diseños son majetes. Princesa. Oh, sí, madre. Vaya madre, la verdad que te saca. Un monstruo está destruyendo mi reino. Vale. A ver, ¿ya podemos jugar? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ole! Si bailo y todo. Mira, mira, mira. Mira, oh, ole. Dime de verdad que no es un juego de música, por favor. Dime de verdad que no es un juego de música. Porque me van a meter un copyright del copón, seguro. Oh, ¿qué es eso? ¿Ah? Desapareció. Oh, vale, tengo que decir que quitando de que se ha petado el juego y me ha parecido un poco... Ah, no, iba a decir, me puedo caer, pero no. Me ha parecido un poco malo que se petara. Por lo demás... No tiene mala pinta. ¡Uy, si corre como Flash, tú! Como la película. Literal, corre igual que él, mira. A que me caigo. ¡Oh! Casi me caigo. Vale, esto es todo el juego. Bones. Ya hemos empezado el juego. Media hora después de haberlo puesto, reiniciarlo y todo, se pone. Pues ya era hora. Al menos no va de una mujer embarazada que se pone a tomar el sol en la arena. Na, 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 na. Yupi. Los guardianes. Venga, no, en serio. Algo más tendrá que pasar, ¿no? Porque... si esto es todo, la verdad que un mes un poco flojito. Menos mal que he traído estos dos últimos juegos a final de mes, porque la verdad que un poquito flojito se me parece. No sé si tengo que tocar el juego. A ver. Oh, a que me caigo. Ah, no, no me caigo. Y digo, me caeré, pero no. Hace una silueta la esta. Será... ah, no, soy yo. Para correr, L2. Ah, vale, joder, pues ahora a buenas horas, mangas verdes. Vale, a ver. Baja de escaleras, ¿no? ¡Oh! Me he hecho daño. Llegará un momento que seguro que habrá que pelear o algo por el estilo, porque es que si no, me está pareciendo... Bueno, es bonito, eso hay que decirlo, que el juego es bonito, es colorido, es curioso, pero no me está aportando ningún interés, la verdad. Simplemente estira hacia adelante y poco más, y tampoco entiendo muy bien de qué va la premisa del juego exactamente. Porque solo doy saltitos, corro como Flash, quiero decir, mira, ¿no veis? Y doy volteretas. Y... eso... ah, vale, no sé. ¡Oh! ¡Ah! Amigo, que había que saltar. Fíjate, la costumbre, ¿eh? De haber visto cosas así. He dicho, habrá que saltar por ahí seguro. Hombre, el mundo es un poco raro, eso hay que admitirlo. El personaje... me agrada el diseño del personaje, eso sí. A ver... ah, no. ¿No? ¿Qué hay que hacer por aquí? ¿Nada? ¡Oh! Le he dado al triángulo y ahí se ha metido ella sola. Vale. Vale, muy bien. Pero... ¿qué? ¿Ya está? ¿Esto es todo? Ajá. ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! Increíble. Ya ha pasado algo más. Vale. No tenía que saltar, que era la cosa. Antes no sé por qué dejaba saltar y ahora no deja saltar. Vale, a ver, nena. Yo solo pido que... no sé, que haya algo más. Vale, ya empieza a ver algo interesante. ¿Qué hay aquí? Dominos. Wow. Ese es el padre, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Es el monstruo? Ah, pues sí. Ah, vale, que ya estoy. Yo digo, ah, estoy, puedo avanzar ya. Pero no entiendo. Ahora salen dos niños jugando al ajedrez, que seguramente el padre está haciendo un jaque mate total a los niños. Mira, ¿no veis? La cara del chaval perdiendo, diciendo: papá, papá, eres un poco tramposo. Y el padre diciendo: no, hijo, es que eres un poco subnormalito. Y la niña: jo. Y así termina el juego. No sé, de verdad no estoy entendiendo el juego para nada. Hemos empezado con una mujer embarazada yendo a la playa y acabamos con un, no sé, con un bicho. Una bicha, mejor dicho, no sé. Pues que me parece que el bicho que te iba a matar me ha pegado una paliza. Ajá. Vale, o sea que... ¡Hala! Se ha desaparecido la madre. Vale, o sea que tengo que ir... supuestamente no puedo vencer al monstruo que va a destruir este reino, con lo cual tengo que ir a buscar a un salvador. ¿Qué coño? No sé qué ha sido eso. ¡Oh! Marte pulsado para... Vale, para correr. Ya no, sí. Sí, ya sé que hay que correr, pero que no me esperaba que se... Que, no sé, yo digo, me está persiguiendo algo. Digo, la premisa será que te persigan. Vale. A ver. No sé, no estoy entendiendo el juego. O sea, entiendo la pequeña base que tiene. Wow. O sea, entiendo un poquito la pequeña base que tiene, que supuestamente es... van a destruir un reino y tengo que salvarlo, yendo a buscar un salvador, pero ya está, no... Lo demás no lo entiendo. No sé si hay que hacer algo más por aquí. Supongo que sí, o sea, no creo que esto sea lo único que haya que hacer. Porque si no, me parece... un poquito sosete. Que sí, que es bonito, el juego es bonito, ¿vale? De eso lo tengo que admitir. Tiene una gráfica bastante agradable a la vista. El personaje me gusta. O sea, el personaje principal este es bastante bonito. Pero ya está, o sea, no hay más. No... Ah, vale, que tengo que subir, ¿no? Supongo. Ah, no, bajar. Vale, bajo. No voy a hacer mucho más, porque como no me están incitando a nada más, pues... No me están incitando, no sé. ¿Alguna peleita? Algo por estilo. Vale. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, podría haber una pelea tranquilamente. Pero va a ser, me da que todo plataforma. Venga, vamos. Solo estoy avanzando. Wow. Vale. Pensaba que era un corazón, pero es una cara, supuestamente. O es un corazón. No, es una cara. Más, ese es el elevador. ¿Ya está? What? ¿Qué está pasando? No. Concentración. ¿Cómo que para bailar? ¿Qué hay que hacer? O sea, no me jodas que hay que bailar. Ah, no. Sí, hay que bailar. Uy, le he dado al triángulo. No sé si tiene que haberle dado. No me jodas que hay que bailar. Vale, perfecto. O sea, Supuestamente hay que hacer movimientos de baile y la leche. Es que cómo anda ya para empujar y todo. Es que no me toques las narices, de verdad. Vaya jueguecito. ¿Cómo era? Ah, vale, esto era saltar. Vale. Poco más, ¿eh? Voy a avanzar solo un poquitín más porque me tiene intrigado. Ya puedo bailar, ya puedo hacer algo. Esto no sé lo que es. Se me ha enganchado. No sé qué ponía. ¿Qué me está haciendo? Ah, amigo, hay que hacer esto, ¿no? No sé, a ver, lo supongo, ¿eh? Es que no sé. No sé, se me ha enganchado eso. Vale. Subimos arriba y yo aquí lo dejo porque... Uf, es un juego raro, pero raro donde los haya, de verdad. ¿What? Vale, ¿veis? Eso es lo más interesante que he visto. Eso. Vale, un poquito voy a avanzar. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué has señalado ahí? Ah, mira, si puedo correr, vale. Iba a dejarlo aquí, pero no, solo porque he visto al bicho ese. Vale. Es que no sé. ¿Tengo que bailar o algo así cuando estoy así o cómo? Es que no lo entiendo. De verdad que no lo estoy entendiendo para nada. Que alguien me lo explique, por favor. Solo quiero, no sé, una explicación buena o algo por el estilo. Sí, es un eco, tío. Es un equito. Nada, que la madre la va para el mar, chaval. Chavala. Y volvemos con la mujer embarazada. Así de simple. Vale, creo que lo estoy pillando. Es su imaginación o algo por el estilo. No, tira para allá el dibujo. Tira para allá. A ver. Eso es la imaginación de esta mujer, ¿no? Por lo que veo, porque no tiene otra explicación esto, o sea, directamente no la tiene. No, como que no lo entiendo. A ver, paso, ya está. Eso. No, pasa hojas, hombre. Ya está. No sé. No, es que no sé. Este juego me está rayando. Me está rayando la cabeza. Vale, mira. Lo voy a dejar aquí tranquilamente. Ya veis cómo es BOUND. No me parece... Es bonito, pero no me está pareciendo la gran cosa. La verdad que es una fumada de las grandes. Que igual otra persona lo puede entender mejor, pero yo no. Esta clase de juegos no son mi tipo. El Worms, bueno, está bien. O sea, es un juego entretenido para jugar con gente. Al menos tiene un modo historia para jugar solo. Con lo cual, dobla la diversión. No es que haya sido un mes muy tal. Lo puedo entender porque este me ha salido de todo en tan poco tiempo. Y el mes que viene, bueno, claro, y aparte de las rebajas y todo eso, de Black Friday y eso. Y el mes que viene ya Navidad, con lo cual tampoco creo que vayan a poner gran cosa, pero pueden esmerarse algo más. Así que nada, chavales, dadle a un like si os ha gustado el vídeo. Si no, pues nada, que lo vamos a hacer. Dejar un comentario absurdo aquí en la cajita de comentarios, suscribiros para más gilipolleces y compartir el vídeo de la forma más absurda, que eso siempre ayuda. Chao.